Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo he perdido gracias a ponerme a editar videos. Bienvenidos a mi 10 de enero. Hola, buenos días. El día de ayer acá en Ecuador pasaron muchas cosas. Supongo que si ven noticias ya están enterados de lo que ha pasado. Supongo que sigue pasando. Honestamente me siento con miedo porque es un poquito complicado estar en una ciudad, literal estás sola. Y no poder estar con tu familia porque hashtag foránea. Ahora ustedes me ven así como que un poquís relax, como que más tranquila. Pero ayer sí estuve demasiado preocupada. Obviamente me dejé llevar un poco por como que por esa especie de ansiedad, no lo sé. Y sí me puse a llorar y como que me puse un poquito mal. Pero bueno, he tratado de sobrellevar las cosas. Incluso ayer tuve un día muy bonito con mis compañeros en la uni y tuvimos una convivencia y fue súper chévere. Sin querer fue como que nuestra despedida porque oficialmente tenemos clases en línea. Bueno, hoy es miércoles, no tengo clases, pero mañana jueves sí tengo clases, entonces voy a esperar en el transcurso del día que envíen alguna notificación, algún link de alguna clase, no lo sé. Justamente mañana me tocaba hacer un yogur porque tengo lácteos mañana y lamentablemente pues creo que ya no se va a dar, hasta nuevo aviso. Me siento así como que un poquito ansiosa, no lo sé. Quise bloguear estos días para ustedes y tratar de ser un poco optimistas o tratar de estar un poco más relajados para no dejarnos llevar. Así que bienvenidos. Son como las 10 de la mañana, creo. Ya van a ser las 10. Quiero salir a comprar de una vez comida y cosas que me hacen falta porque no quiero volver a salir más. De por sí nunca salgo, pero esta vez en serio no quiero salir por precaución. O sea, en la ciudad que estoy no ha pasado nada hasta ahora, pero estamos muy cerca de las ciudades en las que se ha pasado algo. Entonces, ya saben, hay como que ese miedito. Voy a ir a comprar y luego me pondré a arreglar lo que viene siendo mi habitación, porque está un caos. En base a organización y limpieza, hay que ponernos manos a la obra. La verdad es que no quería ir sola a hacer compras, pero lamentablemente las personas que pueden acompañarme no me responden. Así que bueno, me voy sola. Igual ya hice una lista, entonces lo que debo de comprar no es mucho. Voy a llevar mi bolso, mis llaves y mi dinero, solo eso. No voy a llevar el teléfono porque ya saben, me da miedito. Entonces cuando yo regrese les cuento cómo me fue. Y voy a aprovechar a sacar la basura y a tender una ropa que lavé y está mojada, incluyendo el pantalón que ya vieron. Así que nos vemos ahorita en unos momentos. Manden buena vibra. Buenas, he vuelto. Estoy que subo porque hace calor. No sé por qué siempre el trajín de salir y ir a comprar y hacer cosas y uno llega a la casa muy acalorado. Pero ajá, andamos en esas. Prendí el ventilador para que me refresque. Quizá pueden escuchar un poco el ruido. Voy a relajarme un poco. Compré todo lo que quería comprar. Bueno, me faltó por ahí una que otra cosita, pero bueno, no es tan importante. Bueno, y lo que puedo contarles, afuera, aquí en Calceta todo está súper normal, según lo que pude ver. O sea, veo unos policías, no sé, estaban revisando un carro y luego se lo llevaron al carro con ellos. Pero la verdad, no tengo ni idea de lo que estaba pasando. Es lo único raro que vi así. Y la mayoría de locales están cerrados. O sea, solo tienen abierta una puerta o dos puertas. Normalmente tienen abierto toda la Sanford, como que están listos. Por ejemplo, en el Tutti tienen la Sanford un poco bajada. Y eso hasta ahora, pero todo muy normal. Pude sacar dinero, hacer compras y desayuné de paso porque no había comido. Y ya, estoy en mi casa tranquilita, esperando nuevas disposiciones de la universidad en cuanto a clases. Y bueno, nos vamos a poner a arreglar. Primero que todo, primero que nada, nos vamos a disponer a servir en mis recipientes. Miren, tengo algunos. Vamos a servir cositas como mi granola que está en funda. Ah, y sí, mi cafecito. Vamos a reciclar el envase. Compré Press 2, ya lo había estado utilizando, pero miren, la verdad, desde que yo regresé a clases de estas vacaciones por Navidad, yo no me había tomado la molestia de arreglar. Ya hice un desastre. Entonces voy a aprovechar en estos momentos en los que básicamente nos obligan a no salir para poder arreglar todo. Y esto a la basura. Estas fundas siempre me sirven para la basura. Ya solo la pongo en mi tacho y listo. Ok, el café está ready. Como que mejor le saco esto, ¿verdad?
tengo este instrumento. Lo utilizo para abrir muchas cosas. Yo estoy aquí obligándome a sentirme animada, pero honestamente tengo unos cólicos que no tienen idea. Pero no quiero consumir drogas, o sea, no quiero tomar pastillas ni nada de eso. Más bien, más luego creo que me haré un tecito. En este de aquí vamos a poner nuestra deliciosa granola. Este de aquí es de Juan Valdez, pero todos son tarros que traje de la casa de mi mamá. Mis lentejitas, que siempre es rico hacerse una menestrita o lentejitas con salchicha. Incluso le ponen papa y zanahoria. Amazing. ¿Qué tenía aquí? Ah, no, este es el mismo tarro en donde tenía lentejas. Sí, solo que tiene un olor así como un poquito guardado, pero no está mal. Le voy a pasar una servilleta. Lo que pasa es que las lentejas como se remojan y luego se cosen. Ya, pues por ese aspecto no me preocupa introducirlas en este tarro. Miren, se llenó todo. Yo solo compré esta fundita de lenteja. Esto básicamente es al granel. Y siento que incluso un poquito más natural. Estas funditas igual yo las guardo porque nunca sabes cuándo te pueden servir. Ahora me quedan dos tarros. Sino que tengo que ver qué más voy a poner. Ok, creo que ya sé qué voy a colocar. Tienen la misma medida, ¿verdad? Sí. En este de aquí voy a poner el arroz. Se me hace más práctico tener el arroz ahí a ponerlo en otras cosas. Me gusta mucho el vidrio porque conserva mejor los alimentos. Me sobra un poco de espacio, igual voy a abrirlo por fondo. Quise comprar estas fundas pequeñas. O sea, porque no consumo mucho arroz, entonces siento que estas pequeñas eran suficientes. Listo. Lo voy a tapar. Esta tapa es como presión. Pero bueno, siento que ahí está bien. Vino un bichito en el arroz. Solo un bichito como negrito. Aproveché para comprar sal porque mi sal ya se va a terminar. Aún tengo, igual. Sino que ahorita quería aprovechar y poner en el salero, porque a veces es más práctico utilizar un salero. Y el secreto para que no se humedezca es ponerle arroz. Y el resto lo voy a colocar con sal. No sé, ustedes cómo hacen para que no se les haga como taco la sal y puedan utilizar su salero tranquilo. Listo. Voy a lavar la tapa de la sal. Está un poco sucia. Oigan, esa canción Luna de Fake no se me sale de la cabeza. No sé por qué, pero me gusta. Siempre me pasa eso, que hay canciones súper random que me hacen obsesionar. No importa de qué trate la letra, el ritmo, me hace como vibrar, ¿me entienden? Y cada que pasa eso con una canción, me obsesiono. Todo tapa limpia. Acabo de recordar que tengo otro tarrito y voy a poner aquí el canguil. Este canguil igual lo compré al granel. En nuestro último recipiente vamos a colocar panela. Estaba más económica que el azúcar, así que ya. Incluso es más natural. Miren, tengo todos estos tuppers. Y lo que me gusta poner son embutidos. Si Abby estuviera aquí, ya estuviera gritándome que por favor le dé mortadela y salchicha. Oigan, estuve a nada de cortarme el dedo. El otro día fui a comer a un lugar y fui al baño y cerré la puerta del baño. Pero en la chapa había una cosa extraña que me cortó el dedo. El dedo me empezó a sangrar. Y así, siempre me corto de maneras inesperadas. Y listo mis tapercitos. Mira, me compré estos de aquí porque me quiero hacer avena trasnochada. Y no tenía recipientes que tengan tapa. Además que yo soy un poquito mala para comer alimentos que están hechos de un día para otro. Por eso decidí comprar pequeñitos para solo comerme esta porción. Los voy a poner para lavar porque obviamente hay que lavarlos. Y ya más tarde creo que me voy a hacer las primeras avenitas. Que ya había hecho antes, pero en estos vasotes. Y miren la diferencia.
Me hice 3 de esos vasos de diferentes sabores y yo no me atreví a comerlas porque era mucho y solo una probadita y así me hacía sentir bien. Muy bien, ahora vamos a organizar la señorita refri que necesita un orden. Les voy a mostrar, ya puse mis embutidos, ahí tengo agua helada porque a veces es necesario. Hasta atrás tengo unos maduritos, tengo miel, unos aliños, tomates, mantequilla, un yogur. Y acá abajo pues puse el choclo, un cereal que está abierto, igual unos fideitos y 2 salsitas, mostaza y mayonesa. Más maduros, leche y un jugo que compré. Acá tengo el azúcar que estoy consumiendo ahora, creo que ya se me acabó. Y un poquito de canela en rama que tenía. Bueno, por acá tengo un pastel y un dulce que ayer me regalaron. Hasta ahora va así. La verdad ya no le quiero sobrecargar de más cosas porque es como que innecesario cuando todo lo demás está en recipientes adecuados. Y bueno, me he dispuesto a hacer un arroz. Ahí está la cocina porque lo voy a hacer con un refrito de atún. Puse este detallito y bueno, ahí organicé un poco de las cositas. Puse arriba estos vasos que no los uso con mucha frecuencia, pero son lindos. Esta cómoda que también estaba hecha un caos, pues ya la arreglé. Un poquito de skincare para los dientes, productos que uso todos los días. Aquí está todo mi makeup y bueno, por ahí arreglitos. Igual abajo lo arreglé. Oigan, la verdad me siento como agotada, como que me duele el cuerpo, me duele la cabeza. Lo bueno es que ya no tengo colic, pero sí me siento así como un poquito rara. Y bueno, ya después de comer me puse a hacer algunas cosas y ahorita estoy comiéndome el pastel que les mostré que estaba en el refri porque no quiero que se dañe. Además, me dio ganas de comer postre. Entonces por eso aprovecho. Ahorita me voy a poner a trabajar en un video que estoy editando para ver si ya lo subo. Yo les hablo cuando vaya a hacer algo interesante, porque por ahora solo voy a hacer yo editando. Esperar. Mi carita se ve así porque me acabo de hacer el skincare y me puse un suero en mi hermoso rostro. Y soporta. Pero me siento rara porque la cara me brilla demasiado. Han pasado muchas horas, literalmente ya creo que son las 12, así que me voy a ir a dormir. Y está que llueve, no sé si se pueden escuchar. Yo dije, qué hermoso que llueva, qué felicidad, qué bacán. Y nunca me acordé de que mi ropa estaba fuera tendida y ahora está bajo la lluvia, mojándose. Y apuesto que ya estaba seca porque hizo un sol todo el día y solo llovió ahora, o sea, en la noche. Qué mal, no sé por qué no me acordé. Pero bueno, nos vemos mañana a seguir blogueando. Me voy a descansar. Buenos días. Hoy pinta ser un día muy soleado y muy hermoso. Yo me levanté y me activé por las mismas. Estoy lavando ropa y ayer, como les conté, mi ropa se mojó. Literalmente la fui a ver y está súper mojada. Pero bueno, le di la vuelta a ver si se seca más rápido, aprovechando el sol. Y aprovechando eso, pues también voy a lavar más ropita. Así que ya les cuento más tarde a ver si hacemos algo más. Oiga, acabo de comer y recién me acordé que estaba haciendo vlog. Y mi cara siempre como un foco. Literalmente aquí está mi comida. Me hice pasta con cebollas y tomates un poco como salteados, atún y un huevito. Estuvo súper rico. Y tomé un jugo, el que compré ayer de mango. Siempre le pongo agua. Más jugo que agua, pero siempre le pongo agua porque son muy dulces. Y eso, ahorita voy a prender la computadora para hacer algunas cosas que tengo que hacer para el canal. También miren, les cuento que acabo de sacar mi chip que tenía en la tablet porque estaba con 2 números, entonces me estaba volviendo loca con 2 números. Además, en este chip lo tienen muchas personas que no deberían tenerlo y no sé por qué lo tienen y solo me pasan llamando. Y supongo que ya después lo van a borrar, no sé. Ahora me voy a poner a hacer lo que les digo en la compu, que de hecho ya la voy a prender. Oigan, y mi computadora no prende si no la conecto. Y ya está muy viejita. Definitivamente creo que mi siguiente compra importante es una computadora.
Pero bueno, me voy a llenar mi botellita con agua. Yo no sé por qué tengo un tomatodo, pero me gusta tomar aquí. Es que se llena más. Dime qué te sabe, búbalo a los dos, como yo por dentro suave. Oigan, estamos de acuerdo que las canciones de Kenia Os son muy bacanas. Me gustan mucho sus canciones. Y la canción Tu Invitación creo que es mi favorita. Pero la de Búbalo, bueno, no se llama así, pero yo no me acuerdo el nombre. La que canta con Rels B. Yo creo que más allá de comprar un computador nuevo, necesito una memoria. Con las justas logré exportar mi video en este espacio de memoria. Y bueno, ya lo subí a YouTube. Como ven, mi computadora está a punto de explotar porque no tiene memoria. Entonces voy a ponerme a borrar muchas cosas, mucha información, para ponerme a hacer otras cosas para el canal, como ya les dije. Así que bueno, nos vemos más tarde. Y por cierto, sí estoy usando lentes. Ya me arden mucho los ojos, así que lentecitos para poder estar en el laptop. Así se ven unos ojos que se acaban de poner gotera. Chicos, ya no doy más. Son las 11 de la noche y necesito irme a dormir por aquí. Mañana tengo que madrugar. Tengo exposición y no he estudiado. Confiada de virtuales. Pero yo sé que voy a salir bien. Así que bueno, me voy a descansar. Mañana seguimos editando. Ya casi termino. Ya casi. Y tengo que terminarlo porque mañana el lunes lo posteo. Cuídense. Besitos. Good morning. ¿Cómo están? Yo me voy a arreglar un poco para poder empezar mi bello día. Como pueden ver, ya me vestí. Me hice naranjita con miel. Porque sí les dije que tenía como flema. Entonces ayer de nuevo avancé a hacerme la naranja. Y por eso me la hice el día de hoy. Hoy decidí prender otra luz porque todo el tiempo que me estuve grabando siento que no me podían ver absolutamente nada. Entonces, espero que con esta luz ahora sí me puedan ver mejor. Oiga, yo ayer les dije que me iba a ir a dormir como a las 11. Pero pueden creer que me dio insomnio y me dormí como a la 1:30 de la mañana. ¡Qué estrés! Y eso que me obligué a dormir, tuve que ponerme a ver cosas en el teléfono como para cansarme. Y ahora tengo demasiado sueño. Me levanté a las 6:20. Me asusté horrible porque sonó el despertador. Pero si no fuera por toda la responsabilidad que tengo el día de hoy, no me hubiera levantado. Hoy me toca poner las diapositivas en exposición con mi grupo. Lo feo de tener como que insomnio es que te quedas hasta la madrugada y empiezas a escuchar ruidos extraños. O sea, ruidos que no escuchas normalmente, pues. Hoy sí me voy a poner rímel, quiero que se me vea más despierto el ojito. Y me manché completamente de rímel. Creo que me puse mucho. Qué rico tomar en ayunas algo caliente. Ay, bueno, estoy tomando el té, pero voy a poner un poquito de color. Listo. Ready para empezar el día. Son las 7:16. Y a las 7:30 empezamos. Pero quiero dejar todo prendido porque me voy a sacar la basura. Ponte encima de mi bellaquita. Uy, pero no hay aquí ningún link a la clase. Qué trip. Yo dejé mis labios. Yo no quiero que mi floco aparezca, pero ama aparecer. Aunque se ve un poco chistoso. Termino mi clase.
Voy a comer, tengo hambre. Ya son las 12:30 y saqué 9 en mi exposición. Prácticamente leí. Lastimosamente no me sabía, así que tuve que leer e intenté improvisar, pero creo que no se notó fluido. Aunque yo no puedo leer así, yo siempre trato de gesticular, me muevo, miro otros lados y eso. Entonces se me hace complicado leer, pero dijo el ingeniero que sí se dio cuenta de los que leyeron. Obviamente no dijo los nombres, pero yo creo que sí se dio cuenta de mí. Se llegó el día de cambiar cobijitas. El toque. Me encanta que todo huela a mí. A ver, yo soy malísima blogueando. No les mostré lo que comí, pero literal me hice pasta, le puse jamón, mortadela, huevito, orégano, amo. Deliciosísima. Y tenía tanta hambre que me comí 2 porciones. De aquí como más tarde, quizá unas 2 a 3 horas aprox. Ahora sigo editando, pero estoy feliz porque estoy literalmente renderizando minutos muy pequeños del video y los guardo y así, así, así. Entonces vamos avanzando. Y también me acabo de pedir agüita porque ya se me había terminado, lo cual me hace feliz porque ya tengo agüita, una preocupación menos. Ahora son las 3:14 de la tarde y yo tengo hasta las 5 para hacer un video para una persona. Voy a disponer a hacer ese video y ya. Sorry por simplemente ser yo hablándoles y no mostrándoles nada, pero es que de verdad que esta es mi vida. Para que el lúpulo se penetre en la cerveza. Y hablando de ropa típica cuando vives solo, hoy tenemos este conjuntito, que son unos shorts, super shorts. No tienen idea del café con leche que me acabo de hacer, súper rico. Y mi recalentado de hace un rato. Honestamente yo no sé por qué mi vecino piensa que todos queremos escuchar esas músicas tan poco agradables. Voy a comer. Juro que me siento muy cansada. Me puse en el piso porque estoy cansada de estar en la cama. Ya no sé ni en qué posición ponerme. Me voy a listar para dormir porque ya, chica, ya no aguanto. Buenos días. Este es el look del día de hoy. Oigan, ayer terminé literalmente cansada, muy cansada de todo, porque pasé todo el día full, literal, enfrente del compu. Ahorita estoy igual. Ayer hice pausas, por eso no pude culminarlo pronto, pero es porque ayer me salieron los trabajos que les dije, entonces tenía que darle prioridad un poquito a eso porque me van a pagar, entonces se necesita platita. Estamos esperando el link de la clase. Dudo mucho que nos den clases, no sé por qué es ingeniero. No nos da, pero después, tipo, creo que a las 9:10, sí voy a tener con el otro ingeniero. Y me hice mi naranja con miel. Miren, yo ayer literalmente no les muestro todo, pero pasé todo el día que en la computadora. Me demoro demasiado. Yo estaba analizando por qué me demoro tanto en producir videos. Y es por la memoria que no tengo en la computadora, la capacidad nada más. Definitivamente necesito comprarme una memoria exterior, una memoria extraíble o un disco duro exterior, creo que se le dice, la verdad. Miren, me tengo cara de payaso, yo no sé ni miércoles de todas esas cosas. Hago el intento por aprender. Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo he aprendido gracias a ponerme a editar videos. Y gracias por escucharme, me encanta desahogarme de vez en cuando. No les miento que no quería grabar, pero dije, está bien no querer grabar, entonces vamos a grabar y vamos a decidir lo que fluya. Ay, tengo rosa. Es que tengo los lentes, pero muy linda sin lentes, ¿verdad? Pero lo siento, no puedo sacármelos. No. Terminadas mis clases, no he comido nada más que el té de naranja y tengo hambre. Pero tengo demasiadas ganas de comerme tipo un tigrillo, no sé. Oigan, y recién caigo en cuenta que ya son 8 días desde que estamos en clases virtuales. Pero mañana regresamos a la presencialidad. Así quedé pensando que mañana era jueves. Mañana es miércoles y tengo libre. Voy a hacerme algo para comer porque de verdad que ya no estoy soportando. Largo. Sin haber reservado hotel, ¿ustedes me lo creen? Pues créanme a mí.
basta. A ver, bebés. Uy, ¿qué fue esto? Son exactamente las 12:54 del día. Y yo me quiero bañar, pero antes de bañarme voy a hacer ejercicio. Y antes de hacer ejercicio, a desmaquillarse. Uy, qué bacán cómo me salió todo lo que tenía. Simplemente estoy usando esta agua micelar. La pueden comprar en el Tuti. Aparte de que es bien barata, es buena. Ah, pero eso sí, siempre compren discos para sacarse el make-up. Si soy honesta con ustedes, yo hago ejercicio casi que desnuda. Lo siento, pero es que estoy aquí en mi casa y ¿para qué sudar ropa? O sea, ponerme ropa para sudarla. No, nena. Porque estas manitos que ve aquí son las manitos que tienen que lavar la ropa. Entonces, no se puede. Obviamente por lo que les digo, es obvio que no les puedo mostrar cómo hago ejercicio. Pero nos vemos ahorita que termine. Oiga, recién me di cuenta que estaba con un solo arete, me lo acabo de sacar. Y bueno, bebés, voy a dejar hasta aquí este vlog. Yo, como les estaba comentando, les agradezco muchísimo por haber visto mi video. Si llegaron hasta aquí, gracias, en serio, muchísimas gracias por haberse tomado la molestia de ver mi video y de cierta forma como que ir acompañándome en este proceso, porque al grabar siempre lo hago con el pensamiento de que todos ustedes me están viendo. Me sentí de cierta forma un poquito acompañada de hablar no conmigo solita, sino que ahora ya grabarlo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, igual abajo les dejo los links. Nos vemos en un siguiente video, si ustedes quieren. Yo sigo haciendo muchos, muchos más vlogs. Bye, bye. Ay, por cierto, casi todo el video les estuve hablando de que estaba editando. No, aún no termino el video. Pero ustedes están viendo este video después de que ya lo subí. Así que vayan a verlo. Es el video que está anterior a este. Pueden disfrutarlo. Es un vlogcito de cuando fuimos a Cuenca. Hicimos unas visitas por ahí. ¿Quieren conocer un poquito de mi carrera? Un poquito de en qué áreas me puedo dedicar. En qué áreas me puedo enfocar a trabajar en el futuro. Pues vayan a ver ese video. Se me cuidan. Chau, chau.